que me gustó un montón, donde hablaba sobre el origen de la frase pura vida que dicen los costarricenses. Se los voy a dejar aquí para que lo veamos. Sabía que los ticos sacamos el pura vida de una película mexicana. Antes de 1956, nadie en Costa Rica decía pura vida. En ese año, en México, hubo una película llamada Pura Vida, una película típica del cine de oro mexicano. La portada es como ver una película de Cantinflas, pero el protagonista era José Antonio Espino, conocido como Clavillazo. Interpreta a un campesino que viaja a la ciudad para probar suerte. No le va muy bien, pero es tan optimista que durante la peli se pasa diciendo pura vida. Ahora soy otro. Soy pura vida. Y es usted pura vida. La película se exhibió solo 2 semanas en Costa Rica. A los que vieron la película les gustó tanto el pura vida que lo empezaron a repetir. Y para la década de 1970 se había difundido a tal punto que empezó a ser parte de nuestra identidad. Todo esto lo leí por primera vez en un libro gringo sobre historia de Costa Rica. Y pensé, ¿quién sabe de dónde sacaron eso? Fijo, nada que ver. Así que investigué más. Pero no, la fuente de todo esto es el lingüista tico Víctor Manuel Sánchez Corrales. Incluso hay un artículo de La Nación del 2013 y una entrada en Wikipedia. Impactante, ¿verdad? El origen del pura vida en una película mexicana. De fijo, a mucha gente esto le puede incomodar. Lo que pienso es que los latinos tenemos las mismas raíces. No hay ninguna idea nueva. Las ideas aparentemente nuevas siempre son mezclas de ideas preexistentes. La película se exhibió en México y en muchos otros países. ¿Por qué en ninguna otra parte adoptaron el pura vida como su mantra? Imagino que la actitud del pura vida ya estaba en nosotros los ticos y solo estábamos a la espera de las palabras correctas para expresarlo. Me encantó esa publicación porque me parece que tiene bastantes cosas bien interesantes. Una, es raro que se publique bibliografía dentro de un video informativo en TikTok. A lo mejor deberíamos hacerlo con más frecuencia. Pero también, pues porque es una historia bien curiosa que habla sobre la conexión que existe entre países hispanoamericanos. Esta idea de que a veces tenemos de que hay nosotros contra ellos, los mexicanos contra los brasileños, contra los argentinos, que el Brasil y Argentina se cagan, que nos caen mal los peruanos, etc. La verdad es que es una idea bastante tonta, bastante de troll de internet. Y creo que esta publicación me recordó muchísimo eso, muchísimo todo lo que compartimos como culturas hermanas, la historia que compartimos, la idiosincrasia que compartimos. Yo he tenido oportunidad de viajar no soy un gran viajero, no soy Luisito Comunica, pero he tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, Canadá, varios países de Latinoamérica y tal. Y sí hay una notoria diferencia cuando viajas a Latinoamérica en la que honestamente sí, o sea, te sientes cómodo, te sientes como en casa porque, pues porque somos hermanos, porque sí compartimos muchísimas cosas. Y creo que este TikTok me encantó precisamente por eso, porque nos recuerda cómo tenemos esas influencias. Sé que hay muchas personas costarricenses que a lo mejor les puede hacer un poquito de ruido ese tema, pero justo en esa misma publicación encontré un comentario que también me fascinó y creo que con eso puedo cerrar bien este tema, que era que la frase de los mexicanos nacen donde se les da la chingada gana es de Chavela Vargas, una mexicana nacida en Costa Rica. Entonces el comentario decía: nosotros les damos, ustedes nos dan, estamos a mano. Y creo que sí, creo que así funciona el tema de la cultura en Latinoamérica o Hispanoamérica, como se quieran referir a esta región del mundo. Es que somos un organismo vivo que compartimos muchísimas cosas, muchísimos dolores, muchísimas alegrías, muchísimas formas de pensar, de ver y de entender el mundo. Y creo que es por lo que me gustó ese video, que me recuerda a ello.